Timothy? Timothy? ¿Llamó, señora? Sí, sí. Llévese todo esto de acá. Sí, señora. Y deme el bastón. Sí, señora. Apúrese, apúrese. Sí, señora. Vamos. Así es, Elena. Quedé en desayunar con mi nieta y su amiga y como me levanté temprano, decidí venir a buscarlas. A propósito, ¿cómo anda mi nieta con los estudios? Muy bien. Pero a partir de ahora, mucho mejor. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, porque justamente he decidido separarla de Perla. No entiendo. Bueno, mire, Perla es una chica muy conflictiva y creo que es una relación nociva para su nieta. Sin embargo, Eva la quiere muchísimo. A lo mejor esas migrañas es de tanto hacer muñecas de porcelana. No pensarás que es por fijar mucho la vista. No quise decir eso. Claro que no son las muñecas, Bianca. Es la edad. A mis años, una debe morir de algo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre una cosa semejante? Estuve pensando. Y creo que deberías consultar a una persona. Ya te dije que no tolero los médicos. No es un médico. Es algo que quiero que pruebes. ¿De qué me estás hablando? Ya lo verás. La llamaré por teléfono y le diré que venga. Que hice para zafar de mi abuelo. Le tuve que decir que volví a ensayar con el coro. ¡Estamos! ¿Pero por qué no le dijiste la verdad? Que ibas a encontrarte con tu príncipe azul. ¿Cómo le voy a decir eso? ¡Qué loco! ¡Estás loco! ¿No vas a decir nada? Sí, sí, estoy loco, completamente loco. Loco de una mujercita que tengo delante mío. No sé. Siento cosas. ¿Y qué cosas? ¿Cosas? ¿O acaso vos no sentís nada? Sí. Yo también siento. Estamos enamorados, Eva. ¿No te das cuenta? Este es el momento. El gran momento. ¿El momento para qué? Para que vayamos juntos a un lugar más tranquilo. Te quiero. Te adoro, Eva. Quiero que vengas conmigo. ¿Vamos? Sí, sí.
¿Qué tal? Quisiera saber el número de la habitación de un turista joven, creo que se llama Tomás. Es rubio, un poquito engreído. Más bien joven. Tomás. Hola, ¿verdad? Habitación 124, primer piso. Gracias. Si quieres, tengo una ganzúa, puedo prestártela. Yo... Ay, pensé que estará en su habitación. ¿Mi habitación? Uh-huh. ¿Se puede saber qué querías hacer en mi habitación? ¿Me querías robar? No, no, claro que no, no. Yo quería... escribirle una carta. Sí, porque me sentí muy mal después de todo lo que le dije ayer, ¿sabes? ¿Te refieres a felpudo, lechón o idiota? A todo, todo. Bueno, quería pedirle perdón. Escucha. Yo, por favor. Vamos al bar y así me vas a decir qué es lo que querías escribirme. ¿Qué querías escribirme? Bueno, que... lamenté mucho haberte llamado lechoncito. Es que... te vi tan petulante. Y a tu amigo el rubio oxigenado también. ¿Cómo se llama? Tomás. Pero es petulante, pero también es un inconsciente. Pero bueno, gracias a mí, yo lo tengo todo bien controlado, ¿no? Tomás. ¿Qué quieres tomar? Jugo de naranja. Muy bien. Señor, un jugo de naranja, por favor, y un gin tonic. Se ve que ese tipo no tiene escrúpulos. Apuesto a que es un vago que nunca trabajó en su vida. Que es un vago, no te quepa la menor duda. Pero ahora trabaja. ¿Y cómo? Ya sé. Sos el dueño de una empresa y el rubio oxigenado es el cadete, ¿a que sí? más o menos, sí. Bueno, él es el cadete. Es mi cadete. Pero por favor, no perdamos tiempo ahora hablando de él, ¿está? Quiero conocer cosas tuyas. A ver, ¿cómo llegaste a ese colegio? Bueno, mi familia también es una familia muy importante, millonaria, multimillonaria. Ah. Uh-huh. Con decirte que en casa hay tanta plata que envuelven el pescado en dólares. Sí. Es que le da un gustito rico. Y bueno, decidieron mandarme a este colegio porque es el mejor de todos. El jardín de infantes lo hice en Suiza. Tengo un diploma y todo. Así que la mujer perfecta, ¿no? Hermosa, millonaria. Más millonaria que hermosa, y eso que no soy nada fea. La manito. Estoy temblando. De emoción. De ganas de ser.